Bienvenido a un nuevo vídeo divulgativo de bichando.net. Hoy te vamos a hablar de las tres especies de serpientes venenosas de la península ibérica, o las víboras, mejor dicho. Víbora de Seoane, Vipera Seoanei, Víbora Hocicuda, Vipera Latastei y Víbora Aspis, Vipera Aspis. Tres especies de ofidios que no son venenosos, sino ponzoñosos, pues los animales ponzoñosos inyectan el veneno dentro de la víctima, mientras que los venenosos excretan su veneno al ser mordidos, por absorción o inhalados, como las toxinas de la piel de los sapos u otros anfibios. Así que si nos ponemos puretas, pues sí, serpientes ponzoñosas, y no venenosas, pues sería el adjetivo correcto, aunque coloquialmente, como bien sabes, pues se usa más venenoso o venenosa para referirse a estos ofidios. Vamos ya sin más historias, de todas formas, a conocer las tres especies de víboras ibéricas y después veremos su reproducción, distribución, alimentación, tipo de veneno, conservación y otros temas súper interesantes. ¡Empecemos! Víbora de Seoane o Cantábrica, Vipera Seoanei. Es una víbora esta, de talla mediana en comparación con las otras especies europeas. Se distribuye por el norte peninsular desde los Pirineos Oscenses hasta Galicia, pasando por toda la cornisa cantábrica y subcantábrica. Presenta un hocico redondeado y sin el morro levantado, característica que la distingue de las otras dos especies de víboras que cuentan con el morro un poco o muy levantado. Es una víbora además pequeña y alargada respecto a las otras, y en general su talla media es de unos 35 o 40 centímetros. Es una especie muy polimórfica, con una variación cromática notable, que puede ir del gris claro al marrón, al rojo, al naranja, al negro, y presentar incluso bandas dorsales o melanismo con cierta frecuencia. Víbora hocicuda, Vipera latastei. Es la víbora con un rango de distribución más amplio, pues abarca todo el territorio peninsular a excepción del extremo norte y los Pirineos. Recibe su nombre por la protuberancia o cuerno que presenta en la punta del hocico, una característica que nos ayuda a muchos de nosotros a identificarla respecto a otras víboras. Su coloración no es muy distinta entre las distintas zonas, siendo por regla general serpientes de tonos marrones o grises, neutros. Presenta además el zigzag más claro y característico de estos ofidios. Mide y pesa algo más que la víbora cantábrica, pero no suele superar los 50 centímetros de longitud total en edad adulta. Impresionante animal. Víbora aspis, Vipera aspis. La víbora del Pirineo por antonomasia. La más grande, la más venenosa de las tres especies, si bien, y esto hay que dejarlo claro, menos del 0,5% de las mordeduras de las víboras ibéricas son mortales. Esta víbora, además de los Pirineos, también se distribuye por La Rioja, por Álava, Soria y por incluso Burgos, y hay zonas en las que convive con las otras dos especies. De colores más o menos neutros y unas pequeñas teclas o comas que salen de su línea dorsal, suelen presentar colores, como decíamos, que van desde el marrón al gris claro o el gris oscuro. Los adultos tienen una longitud total de entre 50 y 60 centímetros. Las víboras ibéricas son serpientes de talla pequeña y mediana, miden entre 40 y 60 centímetros como máximo y tienen cuerpos robustos, regorditos y la cola pequeña. Son, digamos, como culebras grandes pero comprimidas. En verano las hembras además se ponen bastante más rollizas, ya que están gestando a sus crías. La víbora latastei es la que presenta unas tonalidades más neutras, que van del marrón al gris. La víbora aspis presenta unas tonalidades más pálidas a veces o rojizas. Y la víbora cantábrica presenta una variación de color mayor, como hemos visto con antelación. Las víboras ibéricas se reproducen en toda la península ibérica en los meses de abril y mayo. Las hembras gestan a sus crías durante unos 3 meses y suelen parir entre septiembre y octubre. Los machos en primavera salen en busca de hembras y defienden sus territorios, como bien puedes ver en este vídeo de John Walters, donde hay dos machos de Vipera verus, una prima hermana de la víbora de Seoane, luchando. El macho que quede por encima del otro es el ganador. Ellos jamás se morderían, simplemente prueban sus fuerzas, su temperamento y su carácter. Su lento metabolismo y el gran esfuerzo energético que necesitan para la reproducción hace que no tengan crías todos los años. Suelen tener entre 4 y 12 crías, las paren vivas, tras haberlas incubado en su interior. No ponen huevos como otras culebras.
Suelen tener entre 4 y 12 crías. Las paren vivas, tras haberlas incubado en su interior. No ponen huevos como otras culebras. Y esto básicamente es una adaptación evolutiva que permite controlar mejor la temperatura de incubación de los huevos en zonas climáticamente a veces no demasiado benévolas, a la vez que evita la depredación de estos huevos por parte de otros animales. Una ventaja evolutiva sin duda de estos fantásticos animales. Las víboras ibéricas tienen una dieta muy variada, incluyendo artrópodos, anfibios, reptiles como lagartos y lagartijas, sobre todo aves pequeñas y micromamíferos. Los juveniles se alimentan de artrópodos y juveniles de lagartos y lagartijas principalmente. A su vez, las víboras son presa de otras serpientes como la gran culebra bastarda o la culebra verde amarilla y de otros grupos faunísticos como aves, zorros, meloncillo, jabalíes u otro tipo de animales depredadores. En cuanto a la distribución de las víboras ibéricas, como puedes ver en este mapa, es la víbora hocicuda la que se distribuye por la mayor parte del territorio. Si bien es cierto que la mayoría de las cuadrículas del centro peninsular, sobre todo, tienen densidades muy bajas. La víbora cantábrica se distribuye a su vez por todo el noreste y centro norte peninsular, a excepción de gran parte de los Pirineos, y la víbora áspiz, por último, ocupa el noroeste, desde el Pirineo catalán hasta la provincia de Burgos aproximadamente. Si te preguntas qué especie es la más tóxica de nuestras víboras, la respuesta es que serían las víboras áspides del Pirineo o del norte peninsular, ya que tienen una potencia de veneno mayor, casi el doble que el de la víbora hocicuda, por ejemplo. Hay que evitar a toda costa ponerse en riesgo ante ellas. Si eres mordido, que no está de más decirlo, en cuanto a los primeros auxilios, la mejor fórmula es no hacer nada. Los torniquetes, los cortes, las succiones o el hielo solo agravarán la lesión. Así que tranquilidad, avisar a alguien o al 112 de tu estado y ubicación y dejarte llevar o ir por tu propio pie al centro de salud más cercano. Aún le cuesta a la gente entender que son animales tranquilos, huidizos y solo morderán para defenderse como última opción. Nada quieren saber de nosotros, siendo además animales que ayudan al ganadero y al agricultor manteniendo a raya plagas de roedores y siendo además un patrimonio natural del que deberíamos estar muy orgullosos. Pero como siempre, cuando algo no se conoce, se suele temer y se suele destruir. Muchas gracias por tu tiempo como siempre y no dudes en comentar o compartir este vídeo y por supuesto no dejes de suscribirte a nuestro canal o de seguirnos en redes sociales. Herpetosaludos. Saludos.